Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, les habla su amigo JP y el día de hoy les he traído una aplicación con la cual van a flipar, ya que con esta aplicación vamos a poder leer mensajes que hayan sido eliminados por nuestros contactos. Y bueno, una de las cosas que me ha encantado de la aplicación es que no solo va a poder recuperar mensajes, sino va a poder recuperar audios y archivos multimedia, lo cual está bastante genial. Y pues nada chicos, si es que les gustaría conocer esta aplicación, pues quédense en el video. Antes de empezar con el video, te recomiendo que te suscribas al canal. Lo puedes hacer de una manera muy fácil, solo tienes que dar al botón suscribirse y activar la campanita de notificaciones, marcando este recuadro y dándole en guardar. Así estarías al tanto de todos mis videos. Bueno, dicho eso, empecemos. Pues bueno chicos, lo primero que vamos a tener que hacer es dirigirnos a la descripción del video, donde va a estar el link de la aplicación para que la puedan descargar e instalar en su dispositivo móvil. Recuerden que si es que tienen algún tipo de problema con instalación, aunque lo dudo, pues pueden dejar en la caja de los comentarios su problema para intentar solucionarlo. Pues bueno, una vez que hayan instalado la aplicación, la vamos a proceder a abrir. La aplicación va a tener por nombre What's Removed. Al momento de abrir por primera vez la aplicación, te va a salir este cuadrito enseñándote cómo funciona la aplicación. En fin, yo voy a saltar todos estos pasos, pero si tú quieres, tú los puedes leer, ya que yo les voy a enseñar a configurarla, pues entonces no es necesario de que leas los pasos anteriores. Aquí vamos a seleccionar la primera opción, ya que con la primera opción vamos a poder recuperar mensajes borrados y archivos multimedia, mientras que en las otras opciones vas a tener solo la opción de recuperar mensajes borrados y por último solo recuperar mensajes borrados sin conocer quién los ha enviado. Entonces la primera es la recomendada, como están viendo, entonces la seleccionamos y aquí le damos permitir. Bueno, aquí si es que te aparece este cuadro, le das en sí. Una vez que estemos dentro del acceso a notificaciones, marcamos o activamos la casilla donde está la aplicación, la que dice leer datos de las notificaciones. Seleccionamos ahí y le damos a aceptar. Ok, hecho eso, regresamos y nos vamos ahora a los ajustes para terminar la configuración, ok. Como ven, aquí también la aplicación nos brinda un tema oscuro para cuidar nuestra vista en las noches. Como están viendo, a mí me encanta este tema, así que lo voy a dejar ahí. Ustedes vean si lo dejan en el original o en el oscuro. Pues aquí nos vamos a desplazar hacia abajo y vamos a activar todas estas opciones. Bueno, en mi caso me faltan solo las dos últimas. Si ustedes tienen desactivadas las otras, también las activan pues. Y nos vamos a desplazar más abajo para activar estas dos opciones. Pues bueno chicos, una vez activadas todas estas opciones, nuestra aplicación ya estará lista para utilizar, ¿ok? Pues bueno, vamos a poner la prueba. Le he pedido el celular a mi hermana para poder mandarme unos videos, mensajes y etcétera, etcétera, para probar que sí funciona, ¿ok? Pues bueno, en este momento voy a acceder a lo que es el celular de mi hermana y a mandarme unos mensajes. Entonces lo primero que voy a hacer es enviarme un hola. Como ven, ahí acaba de llegar el mensaje. No lo voy a leer, lo voy a eliminar. Como ven, este mensaje fue eliminado, así que me acaba de salir una notificación en la parte de arriba y me dice que el mensaje ha sido eliminado y la aplicación ya me lo ha guardado. Como ven, Michelle ha borrado un mensaje y el mensaje decía hola. Como ven, funciona a la perfección. Ahora vamos a probar con una foto, ¿va? Bueno chicos, quiero decirles que entre más peso tenga la imagen o video o audio que mande la persona, más tiempo va a tomar en que la aplicación descargue esos archivos. Y pues bueno, voy a enviar la imagen, ¿va? Voy a enviar la imagen del suelo. Como ven, acabo de enviar una foto. Vamos a esperar 5 segundos, ya que la imagen no creo que sea tan pesada. Así que 1, 2, 3, 4, 5. Voy a eliminar la imagen. Como ven, ha eliminado la imagen. Ahora la aplicación me ha detectado que ha borrado un mensaje, así que vamos a abrir la aplicación. Entonces como ven ya la ha guardado, entonces me voy a dirigir donde está la camarita y aquí está. Entonces esa es la foto que acabo de enviarle y ahora voy a enviar un video para que vean que sí funciona. Es un video corto de 10 segundos o de 11, algo así, y pues bueno, le vamos a dar la opción de que lo descargue en 5 segundos, ¿va? Recuerden que entre más peso tenga el video o el archivo que te está mandando, más difícil se le va a hacer de descargar el archivo a la aplicación, ¿va? Entonces, bueno, es recomendable por lo menos que tenga 30 segundos activo el video sin que lo hayan eliminado para que la aplicación lo pueda guardar. Espero que me haya hecho entender porque te lo juro que estoy cabreado. Estoy cabreado. Bueno, vamos a esperar a que se envíe.
Mi internet es muy lento, lo siento. 3 semanas después. Pues bueno, todavía no me llega nada. Muchos meses después. Turururururu. Tal vez pesa bastante. 2000 años más tarde. Pues bueno, chicos, me acaba de llegar el video. ¡Sí! Pero no lo vamos a abrir porque obviamente si lo abro, pues la aplicación no lo va a guardar ya que lo estoy viendo, pues. Y es obvio. Entonces vamos a esperar unos 15 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces vamos a eliminar el video y vamos a ver si es que lo pudo guardar, ¿va? No creo que era muy pesado el video. Como ven, aquí dice que me ha enviado un video. Vamos a verlo. Como ven, chicos, la aplicación no ha podido descargar el archivo, ya que tal vez era muy pesado el archivo y pues le tomaba un poco más de tiempo para descargarlo. Así que vamos a volverlo a enviar y vamos a darle un poco más de tiempo para comprobar si es que era el tamaño del archivo. Acabo de grabar un video más largo porque, bueno, se me había eliminado el otro video, pues no sé qué pasó y entonces tuve que grabar otro. Este es de 13 segundos, así que vamos a esperar que se envíe. Bueno, como ven, acaba de llegarme, el video es de 12 segundos. Y pues vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Pues bueno, según yo ya debería haberlo descargado. Pues vamos a eliminarlo. En este momento ya ha detectado la aplicación que me ha llegado un mensaje y lo ha borrado el que me lo ha enviado. Y pues bueno, nos vamos a dirigir a la opción de la camarita otra vez, o de la grabadora o lo que sea. Entonces nos vamos a dirigir ahí. Como ven, ya me ha aparecido un nuevo MP4. Entonces debería ser el video. Entonces voy a seleccionar este. Y como ven, ahí está el video, lo ha podido descargar. Ahí está, es el video que acabo de grabar. Es algo que grabé y va, y ustedes me entienden, ¿verdad? Bueno, chicos, como ven, les he comprobado que sí funciona, que la aplicación está funcionando muy bien. Y ahora, por último, vamos a grabar un audio, ¿ya? Con eso ya terminaría el video, así que vamos a mandarle... Hello da. Ya, listo. Ahora, como ese es un audio de 4 segundos, pues no creo que pese mucho, así que vamos a darle 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, va. Entonces la persona dice, ¡rayos! Me confundí, vamos a eliminar rápido. Y lo elimina, carajo. Pero no sabe que yo tengo la aplicación y la puedo escuchar. Así que lo vamos a abrir. Ahí está. Ok, como vieron, la aplicación pudo descargar el archivo. Y pues nada, chicos, espero que les sirva de mucho como a mí me está sirviendo. Y pues nada, si es que te gustó la aplicación, puedes regalarme tu manito arriba. Y claro, si deseas, puedes compartir el video para que más personas lo vean. Y pues nada, chicos, cuídense mucho y hasta un próximo video. Yeah!